El año 2017, en 15 de agosto, en una población, tuve un accidente en cual la mala manipulación de un objeto explosivo, que es la dinamita, y era 15 de agosto, pero más no me acuerdo porque estaba en terapia intensiva casi 15 días. Al momento, cuando ya me desperté, ya estaba sin mis manitos. Por ejemplo, esta es una prótesis de una persona de unos 55 años, de unos 60 de estatura y obviamente una tez morena como la mía, lo cual no se va a encontrar normalmente en el mercado. Entonces, yo aprendo la técnica, la traigo y ya con artistas plásticos y hoy en día anaplastólogos, es que se está haciendo este tipo de prótesis con mucho realismo. ¿Está mejor pintado? Las personas con discapacidad en Latinoamérica son distintas a las personas con discapacidad en el norte, es decir, Estados Unidos, Europa, donde la idiosincrasia dice que ellos pueden aceptar una amputación y encontrar prótesis funcionales que les permita salir, incluso ponerse diseños como si fuera un tatuaje, como si fuera algo que adorna su cuerpo. En cambio, en Latinoamérica, en Bolivia, lo que quieren es disimular su amputación. En un principio las prótesis antiguas, claro, era poco para trabajar, para sostenerme, pero ya con esto es un poco más tipo color de mi piel, o sea, es más estético, pero igual ya un poco más, ya puedo escribir, ya puedo hacer otra situación, ya puedo comer, agarrar la cuchara, esa es la diferencia. Vimos que las personas con discapacidad con amputación se sienten recluidos, se sienten aislados, no salen de su casa, muchas veces dejan los estudios, dejan la universidad, pierden el trabajo, 30% tienen pensamientos suicidas, la mayoría tiene depresión. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay un tema más psicológico que físico.
la profundidad.